Hola a todos, Moisés García desde Irlanda, en Europa. Tengo aquí una nueva Biblia que me han enviado nuestros amigos de vida para hacer una revisión, un análisis, una evaluación de esta nueva Biblia de las Américas, en letra grande, ultra fina, con referencias, papel europeo y es en piel genuina de cabra. Esta Biblia es de la colección Premier, y como podemos ver, viene una caja bastante chula, muy bonita, y detrás tenemos efectivamente que es la colección Premier, letra exclusiva, fácil de leer, comfort print, y vamos a ver eso que es ahora mismo. Y podemos ver que esta es efectivamente la nueva Biblia de las Américas NBLA de Editorial Vida. Características de la Biblia incluyen hermoso borde dorado, piel de cabra, solapas amplias, plan de salvación, plan de lectura, índice de tópicos, referencias, tres cintas marcadoras y incluye el manual del ministro. Y aquí tenemos otras NBLAs que van a estar saliendo en el mercado, como es la de una columna solamente, la Biblia del ministro, ultra finas. La NBLA Congregacional y también una que va a ser especial edición para notas. Como veis, podrán tener algunas referencias en el borde, otras simplemente vendrán con espacio en blanco para poder escribir tus notas personales, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos el ISBN. Lo voy a parar un momento ahí por si queréis echarle un vistazo en internet. Pondré también un link directo en la descripción del vídeo. Y aquí también tenéis redes sociales de Vida Editorial, por si queréis echar un vistazo y seguirnos allí. Y dentro de la caja viene lo que es el certificado de calidad de esta Biblia. Como podemos leer, la calidad de esta Biblia está garantizada de por vida. O sea, estamos comprando algo que tiene mucha calidad y lo respaldan con esta garantía. El tipo de letra está creado por 2K Denmark, que vais a ver qué impresionante tipografía han creado para esta Biblia. Pues nada más, vamos allá. Aquí tenemos lo que es la Biblia en sí, en negro, piel negra de cabra. Tiene una textura muy muy suave. Podemos ver que tiene lo que es la textura de la piel natural. Y viene también cosida por los bordes. Por todo el borde viene cosida. El lomo es sencillo. Simplemente viene con los logotipos, Santa Biblia y Editorial Vida. Y nada más, simple, clásica, muy bonita. Viene con tres cintas marcadoras de unos 10 milímetros de anchura en tres colores: color vino, un dorado claro y y el negro. Y es muy, muy bonita, como podéis ver. Viene con unos cantos dorados y lo que se llama Art Guild en inglés, que es una especie de el arte de añadir una especie de tinta en los bordes de de las páginas, que cuando se abre la Biblia se ve pues en ese color rojo, que si lo veis desde arriba, lo que hace es enmarcar la página, lo cual hace que la experiencia de lectura sea mucho más agradable. Si cerramos un poquito la Biblia, vais a ver que el borde se vuelve dorado porque tiene el dorado fuera y lo que se llama Art Guild o el añadido de los cantos debajo, creando ese efecto tan bonito. Esta Biblia viene con
el interior también en piel y viene aquí sellando lo que es el canto. Normalmente estas Biblias de este tipo tienen como una especie de malla que va desde atrás del lomo hacia la parte de arriba, y entonces en esa parte de malla se va a pegar este canto de la piel que viene de la cubierta. Lo que hace eso es reforzar la cubierta para que no quiebre, y básicamente esto no se va a romper, que es lo que ocurre normalmente con las Biblias de menor calidad que tienen papel o tienen cartón, pues se terminan por romper por aquí por el uso. Entonces esto es piel, y como podéis ver es muy elegante, pero también flexible. Y aunque esta sea una Biblia, digamos, en castellano, ¿verdad? He notado que la cubierta la han puesto en inglés. Goatskin leather cover, cubierta de piel de cabra. Me parece interesante que para una Biblia te habla obviamente o en español, ¿verdad? Esto venga en inglés. Pues interesante. Bueno, pues como podéis ver, se puede doblar y no hay ningún problema porque es piel. No hay cartón, no hay papel. Es piel por fuera y por dentro, lo cual hace de esta Biblia no solamente duradera, pero también muy, muy, muy flexible. Aquí tenemos pues la nueva Biblia de las Américas, colección Premier, la página de presentación. Y tenemos aquí efectivamente que es la nueva Biblia de las Américas, ultrafina, letra gigante. No entiendo bien, y esto es mi punto de vista, es mi punto de vista, ¿por qué se dice que es ultra fina cuando realmente la Biblia no es ultra fina? Es, digámoslo así, pues un grosor más bien regular, mediano. No es muy gruesa, pero tampoco es ultra fina en desde mi punto de vista. Algo ultra fino podría ser algo así como esta Biblia que tengo aquí, que si la comparamos podemos ver cómo es bastante más fina que la NBLA. Algo ultra fino podría ser esto, esta Biblia que tengo aquí, que si la comparamos con esta, pues vamos a ver el grosor. A ver, aquí lo podemos ver mejor. Como esta Biblia tiene mucho más. Aquí a la izquierda tenemos una ultra fina. A la derecha pues tenemos la, ahí está, vemos que es mucho más gruesa, pero no es una Biblia excesivamente gruesa, es fina, pero no la consideraría yo algo que sea ultra fino, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Aquí tenemos la nueva Biblia de las Américas actualizada en el 2019. Y tenemos aquí las diferentes ediciones de esta Biblia. Esta Biblia fue enviada por Editorial Vida para mí, para poder examinarla personalmente, pero yo ya había comprado la misma Biblia, pero en azul marino. Aquí está,
Aquí, como podéis ver, una de la otra, el azul marino tiene una superficie mucho más marcada. La negra es mucho más suave. Esta Biblia parece que sea la piel mucho más resistente y duradera, pero esta Biblia tiene una superficie muchísimo más suave. Ya depende de cada cual qué tipo de superficie le puede gustar. El lomo de esta Biblia es exactamente igual, solo cambia el color. Y las cintas marcadoras también. El azul marino, azul claro y un dorado. La construcción es exactamente igual, como podemos ver. Y también viene con la cubierta de piel en cabra en inglés. Lo cual no me deja de sorprender por ser una Biblia en español, pero en fin, es algo peculiar. Y aquí tenemos el prefacio. Promesa de las escrituras: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Tenemos un prefacio aquí. Lo voy a pasar despacio por si lo queréis leer. Aquí tenemos los traductores de la Biblia de las Américas, colaboradores, consultores del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la Nueva Biblia de las Américas. Bueno, aquí tenemos el contenido de la Biblia, los recursos para el ministro del Nuevo y Antiguo Testamento, con los índices de tópicos, plan de salvación y plan de lectura. Muy interesante. Y aquí tenemos la primera página del Génesis. Esta Biblia, como podéis ver, viene cosida, lo cual le va a dar mucha más durabilidad. No está pegada simplemente con cola o pegamento, sino que viene cosida, como podéis ver ahí. Entonces eso va a darle un soporte a esta Biblia, en la cual las páginas van a permanecer juntas pues muchísimos años si cuidáis de la Biblia como corresponde. Ahí podemos ver todas las páginas vienen cosidas, lo cual quiere decir que esta Biblia es de calidad. Y veamos aquí este tipo de fuente que han creado específicamente para la Nueva Biblia de las Américas. Y como podéis ver, es muy muy legible, muy clara. Tiene un estilo medio moderno, ¿verdad? Pero también da un aire de ser clásico. Es muy legible, me gusta mucho. Y abajo tenemos pues a piel de página pues las notas de los traductores y referencias al texto. Como podéis ver, es bastantes tenemos aquí. Pasamos las páginas. Esta Biblia, como podéis ver, queda totalmente abierta sin necesidad de vamos, es nueva y ya se permanece. Esto por qué es? Porque es, aparte de estar cosida, tiene una cubierta de piel flexible, por lo cual no le va a hacer fuerza a las páginas para que se cierren, como podría pasar con una cubierta de plástico o de un material más, digámoslo así, sintético. El papel es bastante suave y, como podéis ver, hay muy poca transparencia, suficiente para poder tener una lectura bastante cómoda sin que los ojos se cansen
las letras, o cada línea, mejor dicho, están alineadas con las líneas de la parte de atrás. Si podemos ver cada línea aquí, va a corresponder con una línea de esta parte de la página, lo cual también va a facilitar la lectura, ya que no va a haber muchas distracciones. Es una técnica que se empezó a emplear recientemente y que todas las Biblias ya modernas la están implementando. Como podemos ver aquí, las líneas pues sí corresponden a las del otro lado. Esto va a hacer que cuando tú leas una línea aquí, pues no veas mucho lo que llamamos distracción por la parte de atrás. Mi cámara está captando mucho más la tinta de la otra parte de la página, pero mi ojo, cuando lo veo directamente con mi ojo, para que tengáis una idea, yo creo que esto se ve la mitad de lo que lo estáis viendo ahora mismo en la cámara. O sea que la experiencia de leer esta Biblia va a ser muy, muy, muy buena. Realmente me gusta. Y es, aquí tenemos en el medio, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí estamos. Tenemos lo que es las ayudas del ministro, o recursos, perdón, para el ministro, con un prólogo. Y aquí tenemos pues unos modelos pues para bodas, con las ceremonias. Aquí está. Que pueden venir muy bien a la hora de ministrar, porque lo tienes todo en la misma Biblia. Me parece algo genial. Ejemplos de bosquejos de sermón para ceremonia de bodas. Hay bastante. También para funerales. Información importante considerar, y más modelos para poder elegir cuál sea más conveniente. Esta es la parte de funerales. Ahora tenemos dedicaciones. Y luego al final, vamos allá, después del Apocalipsis, tenemos el índice de tópicos, que es muy legible, vienen dos columnas, que siempre te pueden ayudar pues para preparar un pequeño estudio o en tu preparación de alguna predicación, o simplemente cuando quieras escudriñar las escrituras de una manera más personalizada, pues puedes tener esta ayuda directamente en tu Biblia. Me parece estupendo este índice de tópicos, bastante cantidad de páginas. Bastante contenido, esto es tremendo. Qué bueno. Me parece que esta Biblia puede ser una gran ayuda para todos nosotros. Aquí vamos a ver claramente cómo el texto está cosido. ¿Veis ahí? Lo cual es una marca de calidad.
Y aquí luego tenemos lo que es el plan de salvación. Perfecto para presentar a algún amigo, familiar, compañero de trabajo, a alguien que encontremos en la calle, ¿verdad? Y un plan de lectura para leer la Biblia cada día, ir marcando también, pues, una ayuda. Ahí vemos, vienen dos columnas y viene, pues, cada día, pues, con su casilla para poder marcar. Yo aconsejaría quizá hacer fotocopias de este texto y luego marcarlo para no tener, porque una vez que tú hayas marcado esto, pues al año siguiente, pues ya lo vas a tener marcado, y que vas a marcar dos veces. Yo creo que es más sencillo poder a lo mejor hacer fotocopia de estas páginas y usarlas cada año y empezar de nuevo cada año y tener siempre estas en blanco. Y al final tenemos una pequeña parte para notas que podemos hacer dos páginas. Y tenemos los mapas. Mapas vienen en un color muy rico. Ahí lo podemos ver. Muy claro. Me gusta mucho. Y viene en un papel, pues es bastante grueso. Vamos a ver. Ahí está. Sí, es un papel muy grueso, no se va a romper fácilmente y tiene, pues, una especie de como de glossy, lo cual lo va a hacer resaltar. Como si fuese un papel más de magazine, como de revista, pero grueso. Aquí tenemos más mapas. Y ya aquí en la parte de atrás tenemos nuevamente la cubierta de piel. Toda la cubierta tiene una línea en dorado por dentro, aparte de ir cosida perfectamente, como podéis ver, por todo alrededor. Y esta es este es mi análisis sobre esta Biblia. Aquí tengo el azul. Me gusta mucho. Esta tiene los bordes azules y el canto dorado también, como podemos ver. Y esta viene, pues, con el canto en rojo debajo del dorado. Esta es la diferencia. Una azul y la otra roja. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis que os pueda yo contestar, por favor dejadme en los comentarios debajo del vídeo cualquiera de vuestras preguntas y yo estaré muy contento de poder contestaros. Intentaré hacerlo lo más rápido posible. Pues nada más, gracias por haberme escuchado hoy, por haber visto el vídeo. Por favor, darle al like si os ha gustado. Y suscribiros a mi canal si queréis ver más vídeos sobre Biblias, si estáis interesados en poder comprar alguna, puede ser que os pueda dar algún consejo. Y recibirás mensajes cada vez que subamos un nuevo vídeo. Espero que estéis bien y hasta el próximo vídeo. Shalom.